conoces a un amigo, que otro amigo que pinta, y al final acabas pintando y embaucando esa idea a más gente y a un mayor colectivo, y al final pues acabas expandiéndose esa idea. Nuevas formas, nuevos colores, nuevas ideas. Y no es arte ni es nada. Simplemente es gente que le gusta ver mundo. Si no hubiera tenido el graffiti de por medio, posiblemente no hubiera conocido a todas las personas con las que estoy ahora mismo en mi alrededor. Cambia la vida, ¿no?, de las personas. Es un poco así de tránsito, supongo. Hay gente que empieza, gente que lo deja, gente que sigue. Mucha gente la ha palmado también haciendo esto, ¿no? Es que en el fondo es una forma de vida. El motor realmente es moverse, no estar quieto, ¿sabes? Y joder, que hay algo, tío, hay algo ahí que te impulsa a ello, ¿sabes? Que no es simplemente pintar. Plantas tu semilla, dejas tu graffiti y te vas y te olvidas de esa pieza, pero realmente es una semilla que si alguien sabe ver, igual le echa agua y crece y surge más graffiti. En verdad, yo no es graffiti, tío, tampoco busco tener una fama, un reconocimiento. A nivel de graffiti es más satisfacción personal. Para mí el graffiti en sí es salir a la calle, poner tu nombre, hacer piezas ilegales. Está guay, tío, ir, coger los colores sin rayarte mucho, ¿sabes? Igual que lo podría plasmar en el papel, ya directamente lo plasmo en el muro. Tío, el graffiti es saber adaptarse y saber afrontar a lo que hay en cada momento. El verano pasado, tío, subí a Francia con unos colegas a pintar tren. Acabamos 7 horas en comisaría, enmarronados. O sea, básicamente es ilegal todo. El graffiti es ilegal. Pero es lo que te quedas, con eso te quedas. El graffiti para mí es una forma de expresarse libremente. Porque es un sentimiento súper fuerte. Busco mi rato de ir a pintar, pasármelo bien con mi gente y salir afuera. Aunque te cambies de nombre, que diga, joder, esta pieza nueva con este nombre nuevo es de este tío, que te reconozcan un poco el estilo y demás. Antes del graffiti para mí también está la persona, ¿sabes? No sé, el graffiti está en la calle, tío. A todo el mundo le gustan los cuadros y realmente la calle es un lienzo, ¿sabes? O sea, da igual, no tiene que ser un rectángulo para que sea el lugar donde se tiene que hacer el arte. El arte es bonito, ¿sabes? El graffiti no es bonito. Es un poco como la mala hierba, ¿sabes? Y el chapapote que se come todo lo que pilla. Yo veo un graffiti y no veo un graffiti, yo veo la historia que está detrás de ese graffiti, ¿sabes? Que es un sitio jodido, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué está el graffiti a medio acabar? ¿Qué ha sido ese tío, sabes? Transmite inconformismo, es como la revolución, ¿sabes? Lo de que la revolución no sea televisada, pues esto es un poco igual, ¿sabes? El seudónimo es como cuando un superhéroe, ¿sabes? Un superhéroe que tú no sabes quién es. Sabes quién es el superhéroe, pero no sabes quién es la persona que está detrás de la máscara. ¿Por qué no voy a hacerlo yo o cualquiera de mis colegas? ¿Sabes? Puede hacerlo la gente que tiene dinero, y si tienes pasta para poner publicidad, puedes ponerte tu cartel de Coca-Cola en mitad de la ciudad. Si no, puedes echarte un tag a Skinny debajo de la chapa de tu casa, ¿sabes lo que te digo?
sé, de modo que te manchas con pintura las manos y ya te das cuenta de que estás en otra liga, ¿sabes? En verdad el motor es que te conozcan. Llegó un momento que ya se volvió un problema.